Nunca olvidaré todo lo sucedido que yo y mi mejor amigo hemos pasado. Después de todo lo que pasamos, ahora mi amigo se encuentra internado en un manicomio. Y yo me siento muy triste de que haya quedado muy traumado y con muchos problemas mentales. Me llamo Juan. Tengo 10 años. Era una mañana cualquiera. Yo me encontraba en mi casa jugando videojuegos en mi consola. Más rato suena el teléfono. Mi mamá va al teléfono. Y me dice que era mi amigo Alan. Yo me puse muy feliz. Él y yo éramos muy unidos. Teníamos las mismas cosas en común. Éramos casi hermanos. Agarré el teléfono y le dije que viniera a mi casa para jugar videojuegos. Él me dijo que sí. Y que en la tarde estaría llegando. Pasaron las horas y mientras tanto estaba ayudando a mi mamá en la cocina preparando el almuerzo cuando mi amigo y su mamá llegaron a mi casa. Ya era la tarde y alguien toca la puerta. Mi mamá fue a abrirla. Y era mi amigo Alan y su mamá. Yo al verlo corrí. Y nos abrazamos. Igualmente la mamá de mi amigo Alan es mejor amiga de mi mamá. Nosotros nos fuimos a mi habitación a jugar Legos. Estuvimos construyendo muchas cosas. Más rato llamo a mi mamá para que bajáramos a comer. Bajamos al comedor y almorzamos. Después del almuerzo le dije a mi amigo para jugar videojuegos en la consola. Él aceptó. Nos pusimos a jugar. Unos minutos después yo me estaba aburriendo. En ese momento mi mamá me dijo que ella y la mamá de Alan saldrían a caminar y a comprar algunas cosas. También me dijo que no salga de la casa hasta que ellas regresen y que no abra la puerta a nadie. Yo le dije ok. Y las dos se fueron de la casa. Mi amigo me dijo que se aburrió de jugar videojuegos y que hagamos otra cosa. Yo le dije para ver televisión. Mientras veíamos los canales para ver qué hay de bueno en la televisión. Apareció el programa de Cartoon Network. Y estaba dando el programa de un show más. Yo y mi amigo nos alegramos. Ya que ese programa era uno de nuestros favoritos. Nos pusimos a ver. Minutos después de que acabara la serie. Apareció un mini cartel que decía. A continuación sigue un episodio especial de un show más jamás visto. Nosotros nos pusimos algo raro. Porque las letras estaban de una manera de mala ortografía. Luego de acabar la serie siguió el episodio especial. En eso aparece la intro de siempre. Pero la música se escuchaba distorsionada y muy rara. Luego cambió la imagen y apareció Mordecai. Pero Mordecai se estaba riéndose de una forma aterradora. Y tenía la cara y la boca de sangre. Y luego se puso un fondo negro. Y empezó el episodio. El episodio empezó con Mordecai y Rigby. Ellos estaban jugando videojuegos mientras comían pizza. Los dos se estaban riéndose de haberle mentido a Benson de que iban a hacer el trabajo. Pero al final ellos se fueron a hacer sus locuras. En eso alguien les desenchufa el cordón de la consola. Y cuando los dos voltearon para ver quién era, vieron que era Benson. Y tras escuchar lo que dijeron se molestó muchísimo. Y les dijo que vuelvan al trabajo. Y si los veía nuevamente jugando videojuegos los despedirían. Rigby le dijo algo confuso a Benson. Benson molesto comenzó a golpear las paredes y muebles. Mordecai y Rigby se fueron corriendo de vuelta al trabajo. Mientras estaban podando el césped aparece Musculoso. Y se ríe de ellos. Y les dice perdedores vos estos. Rigby molesto le dice que se calle. Musculoso se va riéndose de ellos. Rigby le dice a Mordecai que quiere distraerse y dejar de hacer el trabajo. Mordecai le dice que eso será después. Porque si Benson los ve que no están los iba a despedir. Rigby algo terco aceptó. Después de minutos terminaron sus actividades. Y decidieron ir a la cafetería donde trabajaba Margarita. En el camino Mordecai se arreglaba para que Margarita lo vea guapo. Rigby le decía que no es para tanto que se arregle solo para que ella lo vea guapo. Mordecai le dice que ya lo sabe. Solo quiere impresionarla. Cuando llegaron vieron en las ventanas que Margarita estaba con otra ave. Y esa ave, era el primo de Margarita, que le estaba proponiendo para que se case con él. Margarita acepta y lo besa. Mordecai tras ver eso se va de ese lugar llorando. Rigby lo sigue y le dice que se detenga. Luego Altoma cambia con Mordecai llorando en su habitación. Rigby tocaba la puerta para que lo dejara abrir. En eso aparece Benson y Papaleta. Rigby les dice todo lo que le estaba pasando a Mordecai. Benson toca la puerta y le dice a Mordecai que le abra. Mordecai abre la puerta. Benson le dice que no es necesario que se aísle solo. Aún tiene a CJ. Tiene que ir con ella. Mordecai dejó de llorar y le dijo que tiene razón. La toma cambia a Mordecai yendo a la casa de CJ. Llega a su casa. Y antes de tocarle la puerta, ella le abre y lo besa. Mordecai se sintió feliz. CJ lo invitó a pasar. Se pusieron a conversar sobre muchas cosas, se decían chistes. Pasaron muchas horas. Mordecai estuvo casi todo el día en la casa de CJ. Mientras ellos se besaban, Mordecai con algunas lágrimas le dice que la ama mucho. Ojalá que nadie lo separe, ya que ella es lo más importante en este mundo.
y que no permitirá que nadie le ponga una sola mano. CJ, tras oír esas palabras, lo besa aún más. Mordecai la carga y se van a su habitación. Luego cambio otra toma donde ya era de noche. Y Rigby estaba en llamada con Aileen conversando sobre lo que se tienen del uno al otro. En eso llega Mordecai y se va a su habitación contento. Luego la toma cambia al día siguiente. Mordecai se fue en el carrito de Gol a casa de CJ. Estaba recordando que algún día él la proponga matrimonio. Pero en eso un carro a una velocidad rápida se pasó la luz roja. Mordecai se molesta por eso. Cuando fue a la curva y a seguirlo, vio a CJ. Estaba cruzando la pista. Pero el carro dobla y atropella a CJ. Y el auto se estrecha con una pared y comienza a incendiarse. Mordecai corre donde CJ. La ve. CJ le dice sus últimas palabras. Le dice que se cuide mucho. Siempre lo tendrá en su corazón. Jamás estará solo donde esté. Ella estará siempre con él. En eso CJ muere. Mordecai llora y empezó a gritar pidiendo ayuda. Luego la toma cambia con Rigby jugando videojuegos solo. En eso llega Mordecai llorando y corriendo sube las escaleras y se va a su habitación. Rigby va donde él. Le dice que abra la puerta. Mordecai le dice que lo deje solo. Rigby no tuvo otra cosa que hacer y se va. Mordecai empezó a llorar como nunca, sabiendo que sin CJ no es nadie. Ahora está completamente solo. Recuerda cuando vio a Margarita con su primo, y dijo lo siguiente: si yo no soy nada, ni soy feliz. Nadie tiene que ser feliz, ni Margarita. Luego deja de llorar, y sale de la habitación. Agarra unos cuchillos y otras cosas y se va a la cafetería donde trabaja Margarita. En el camino ve a Musculoso. Él se estaba riendo de él, pero Mordecai le agarra su brazo y le fractura el brazo. Musculoso grita del dolor. Luego Mordecai se va del parque y se le ve la cara. Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido por unos días. Y se estaba riéndose. La toma cambia con Mordecai llegando a la cafetería. Margarita lo ve, lo saluda, y le presenta a su novio. Y los dos se besan apasionadamente. En eso Mordecai agarra un cuchillo. Mordecai le agarra el cuello al novio de Margarita y le acuchilla el cuello varias veces hasta matarlo. Margarita, tras ver lo que hizo, se va a esconderse. Mordecai agarra un palo largo y corre a ella. Margarita se escondió en un lugar oscuro, pero Mordecai patea la puerta y con el palo la deja inconsciente. Luego la toma cambia a Margarita despertando y ve que está amarrada con cuerdas y boca abajo. Mordecai se ríe de una manera aterradora y agarra los cuchillos y comienza a lastimar a Margarita. Margarita, llorando, le dice por qué hace eso, si no le hizo nada malo. Mordecai le dice: yo te he querido mucho, como una hermana, pero ver que andabas con alguien muy especial me partió el corazón. Perdí a CJ, perdí todo, pero si yo no soy feliz, nadie lo sería, ni tú. En eso Mordecai agarra unas tijeras largas y comenzó a acuchillar a Margarita. Ella gritaba de dolor. Mordecai la acuchilló tan fuerte que la partió en dos. Y para ser más macabro, agarra un cuchillo y le clava en la cabeza. Yo y mi amigo estábamos muy asustados, pero mi amigo estaba temblando más que yo y se le mojó los pantalones. No creí lo que estábamos viendo. La toma cambia a Mordecai llegando al parque y ve a Musculoso con Benson, Papaleta, Fantasmano, Tomás, Skips y a Rigby. Benson le dice a Mordecai por qué lastimó a Musculoso. Mordecai saca de su mochila un machete y le da en la cabeza a Benson, haciendo que todas sus gomas de mascar salgan por todas partes. Luego con la misma hacha, Mordecai la saca de la cabeza de Benson y le da en la barriga a Musculoso, y le parte la barriga hasta matarlo. Tomás corre pero se cae. En eso Mordecai salta a él. Tomás no podía escapar. Mordecai se estaba riéndose macabramente, y con los cuchillos de su mochila, le acuchilla en todo su pecho. Fue varias acuchilladas, hasta que Tomás muere. Pero Skips llega y lo golpea hasta dejarlo demasiado herido. Cuando Skips corre a él rápidamente para darle el golpe final, Mordecai lo esquiva, y con el machete le clava en la espalda, luego en las piernas. En eso Mordecai comienza a partirle en pedazos mientras se reía macabramente. A Papaleta le parte en dos la cara. A Fantasmano lo agarra y con una vela lo comienza a quemarlo. Rigby corre al teléfono y decide llamar a la policía. Pero al voltear Mordecai lo golpea, lo agarra de la cola, y con unas cuerdas lo asfixia, y lo lanza por la ventana. En eso la policía llega en su auto a máxima velocidad, y la policía vieron a Rigby en el suelo, pero no pudieron reaccionar y atropellan a Rigby y muere. Yo y mi amigo queríamos te dejar de ver, pero aún así seguimos viendo. En eso la policía sale y entra a la casa. Cuando inspeccionan la casa, no encuentran a Mordecai. Siguen inspeccionando, hasta que entran a la habitación de Mordecai y Rigby, y ven a Mordecai que se había suicidado, y ven una carta en el suelo. Los policías la leyeron, y decía lo siguiente:
Ahora ya nadie es feliz. Por fin acabé con todos. Ahora por fin estaré con CJ, con la que realmente debí haber estado. Ahora estaré descansando en paz con mi amada. Y aparecen los créditos. Pero en los créditos las letras estaban manchadas de sangre y la música distorsionada. Y continuó la serie de OK K.O. Yo apagué la televisión. Mi amigo comenzaba a gritar llorando y decía palabras de la serie que vimos de un show más. En eso llega mi mamá con la mamá de mi amigo. Y ven a Alan algo traumado. Ellas intentan tranquilizarlo. Pero Alan se pone más traumado y comienza a gritar. Pasaron unos días después de que mi amigo Alan haya pasado por esto. La mamá de mi amigo no permitió que sigamos siendo amigos y que después que su hijo se recupere se irán a vivir a otro país. Mi mamá molesta conmigo que cree que le hice algo que se haya quedado traumado. Yo le había contado todo lo que pasó, pero mi mamá no me creyó. Me siento culpable de todo esto. Ahora mi amigo se encuentra en un manicomio y no sé en cuánto tiempo podrá salir de esa situación. Ahora les cuento esto a ustedes. Si ven ese episodio jamás lo vean, ya que los puede traumarlos y dejarlos locos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.